Amanecimos ya aquí el último día. Ya nos estamos despidiendo, nos estamos diciendo chao de Casa Colonial y de Puerto Plata. Fue una travesía espectacular, increíble. Realmente pasamos de maravilla y ahora nos estamos yendo rumbo a Santo Domingo para ir terminando todo esto, toda esta aventura que hicimos aquí por República Dominicana. Así que vamos de nuevo a la ruta. Hay cosas buenas que merecen ser repetidas y entre esos está Típico Bonao, porque está justito a mitad de camino entre Puerto Plata y Santo Domingo y vamos a almorzar. Son las 11:30. Muy bien, me encanta. Bueno, por fin llegamos a la zona colonial y llegamos al Odelpa Nicolás de Obando. Bueno, estamos en la zona colonial, esto es colonial puro y está precioso, porque la verdad que la ciudad misma de Santo Domingo es muy caótica, pero llegamos a esta zona colonial que es bellísima y estamos llegando a este hotel que es hermoso, el Odelpa. Último destino, y mira lo que son todas nuestras maletas. Y acá llegando a la recepción del Odel. Bueno, así nos reciben. Muy bien, ahora sí, salud. Espectacular, es riquísimo. Demasiado gusto, ya nos felicitaron, todo el mundo aniversario otra vez. Genial. Bueno, nos dieron la 40.54 y enseguida les cuento porque nos hicieron un regalito acá. Aparte de la bienvenida, nos dieron también una copas de vino de regalo. Bueno, y cosas geniales que les voy a contar enseguida. Bueno, vamos a nuestra habitación. Me encanta el hotel. Miren lo que es esta habitación. Ventanas de madera, por favor, les pido. Está, piedras. Esto es, bueno, esto está hecho sobre algo obviamente colonial antiguo. Qué hotel más hermoso. Italiano, jabones, sales, gel, crema, shampoo, puntual, todo hermoso, realmente ordenadísimo, muy lindo su baño. Mira lo que es esta ducha acá. Bueno, les cuento cómo va la cosa. Aquí tenemos el minibar, esto no está incluido, pero el café sí. Y aquí tenemos estas aguas que también están incluidas. Pero, síganme porque les voy a mostrar algo. Bueno, atiendan bien. Aquí hay unas cuantas habitaciones que corresponden a lo que se llama el Club Imperial. En este lugar está incluido para la gente que está en el Club Imperial. Hay café. Aquí hay agua, gaseosas y también tenemos algunas cositas dulces, brownies y cosas así que uno puede comer. Y todo eso está incluido en eso. Y de acá tenemos una vista hermosa a la piscina que obviamente me voy a bañar también. Bueno, atiendan una cosa. Que por fin me parece que la gente está haciendo bien las cosas con la tecnología. Te dan dos papelitos. Uno es para recepción
y otro es para el restaurante, donde uno puede comunicarse directamente por WhatsApp sin tener que estar llamando, y lo bueno es que puedo hacerlo desde cualquier lugar. Así que otro punto a favor para el hotel. Muy, muy bien usando la tecnología. Excelente servicio. Excelente luego. Muy bien. A media cuadra de nuestro hotel. A media cuadra está esta peatonal, que es la más famosa de la zona colonial de Santo Domingo. Y termina, bueno, en un lugar donde se hizo la independencia del país. Ok, estas peatonales hermosísimas que hay en las, normalmente en las partes coloniales de las ciudades, y lleno de tiendas y restaurantes. No hay nada que hacer. Con Lourdes amamos este tipo de peatonales y conocer la ciudad de esta manera. Realmente es hermoso. Y Santo Domingo, esta zona colonial, llegamos ahora. Y nos encantó. Bueno, aquí comienza la peatonal del otro lado del hotel y termina acá, que fue el lugar donde ocurrió la independencia de República Dominicana. Bueno, aquí, como ese panteón, obviamente están las tumbas de muchos héroes de la patria. Muy, muy linda. Y allá se ve la casa de Cristóbal Colón. Bueno, nuestro hotel, que está enfrente de esta plaza, que es la casa de Cristóbal Colón, donde cuentan que él no vivió, sino vio su hijo. Pero esto es histórico y esto es hermoso y se ve muy lindo de día. Así que vamos a ver cómo se ve esto de noche. Porque ahora, bueno, vamos a regresar a nuestro hotel, que es precioso. No vamos a estar muchos días lastimosamente acá. Así que vamos a aprovechar todo lo que podamos del hotel. Y encima que nos dieron una habitación especial. Yo ahora me quiero bañar en la piscina porque tengo calor y quiero bañarme ahí porque se ve hermoso. Miren la vista de la parte de la piscina. Bueno, descuento. Les voy a contar una cosa. Estoy con dos personas maravillosas que amamos, que teníamos que hacer el encuentro cuando le veíamos. Tenía que filmar todo, pero nos sorprendieron y estaban aquí en el hotel. Así que estamos acá con Celi y Koji. Vinimos a Santo Domingo, les cuento todo esto de visitar el lugar. No era solamente para poder verle a ellos, y el despacio veíamos toda la ciudad, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ir a cenar con ellos en un restaurante increíble en esta ciudad. Así que acompáñenos, vamos. Fíjense lo que es el color del cielo, cómo se ve, y estas luces espectaculares. Y vamos a llegar a nuestro restaurante para cenar. Seguro que riquísimo una vez más. Seguro. Bueno, llegamos a Pate Palo. Miren lo que es esta belleza, belleza de lugar a esta hora. Estoy enamorado. Acá yo me enamoro más acá. O sea, si estoy enamorado de esta mujer, ahora yo estoy en este lugar, me enamoro más. Fluye el amor. Yo lo único que puedo decir es que nos dejan de mimarnos y a ver un poquito, amor. Dios mío, estas tacitas pintadas a mano son una belleza. Bueno, ya sabemos que vamos a tomar café ahora. Muchísimas gracias. ¿Por qué nos aman tanto? ¿Por qué nos aman tanto?
rico café. Me acabo de preparar. Aquí, en nuestro rinconcito. Para poder tener esta noche espectacular. Bueno, así cerramos la noche de hoy, que fue increíble. Mañana seguimos con nuestro último día en Santo Domingo y terminan todos estos programas aquí en República Dominicana. Mañana vamos a recorrer el casco histórico, vamos a entrar en algunos museos y vamos a, bueno, a ver algunas cosas más que podemos hacer aquí. También seguro vamos a comer rico de nuevo. Vamos a cenar posiblemente en el hotel y nos despedimos. Así, todo tiene su final y el final de hoy llega y mañana seguimos. Chao. Hermosísimo día hoy, bueno, último día acá en Santo Domingo, en República Dominicana, y vamos a recorrer las calles de Santo Domingo, toda esta zona colonial.